El más suave le tocaba a usted, ¿no? 7 de la mañana. Lo hallaban bebito. No, eso era en la noche. 7 de la mañana, digo, de la noche. De la noche a la hora. Empezaba como a las 7 y media. No, es que. ¿Ustedes creen que eso se fuma y para adentro el humo de eso? No. No, se bota. Se bota. Eso es normal, solo se agarra así. Ay, mamá. Eso era todo. Chupadito, ¿no? Y no me da pena, no fue lo que chupadito. Me sacó de agua. Ajá, a ver. Todo me sacó de agua, vaya. Ah, y faltaba también cabeza pato, el tío de Ever. Ever, el pollo creo que llegaste alguna vez, pues. Ajá. ¿Y tu hijo llegó? ¿No te dio trabajo? No, mentira. Ese Maito, a la niña Lucía, la Maito de Sonsonate. Que no cualquiera te se aguantaba. ¿Se acuerda que a la niña Lucía, la de Sonsonate, la niña de Sonsonate? A esa maestra le encargaba toditos los estrenos de todo esto. Y el pollo. Eran puños de chores y camisas la que el Maito le daba. Vaya, no. A todos le daba los estrenos. Y me daba los 5 de las 7. ¿Quién era el otro de las 8? No acuerdo quién era el otro de las 8. Los de las 7 y media. Como a las 2 de la mañana. De las 8. ¿Ah? 5 puros. No, hombre, eran 2 puros. Eran 3. ¿Cuánto pagaban por puro? ¿Ah? ¿Cuánto pagaban por puro? Vaya. Él se fumaba uno. El trabajo era de 3 puros. Por persona. Ajá. Por trabajador. Entonces, él se fumaba uno y yo fumaba 2. En lo que él se fumaba uno, yo tenía que fumarme 2. Pero era sencillo. Tardaba más en agarrar esa cosa cuando ya estaba afuera. No me tardaba. ¿Cuánto? Ni ¿cuánto? $5. Ah, rápido. $5, vaya. Dinero fácil. Estaba fácil, pero igual lo estábamos haciendo plazas nosotros. Ajá. Obvio, entonces, estaban vendiendo la vida al diablo. Porque uno no hacía nada, solo hacía eso y él hacía lo demás, oraciones y todo eso. ¿Y eso era de todos los días? Todos los días. Vaya, de lo cual entonces, ahí terminé de conocer a la hermana de esta. Porque ahí trabajaba con él. Uh-huh. Ella le hacía el oficio. Aseaba todo. Entonces, todo en realidad se acompañó como los 17, 18. Como a los 16, porque 16. Fue como a los 15. Yo dije a los 16, pero no, fue como a los 16 que me acompañé. Y la marró. Porque en ese marrón. En ese año que yo estuve trabajando ahí, con ayuda de Jorge. Fue un año que anduve de novio con ella. Ya ella andaba a la romería en los brazos. Uh-huh. Andaba a la romería en los brazos, así la conocí. Entonces, con ese dinero, como ya no me costaba, igual me lo gastaba. Había veces que en el día me gastaba hasta $15. Uh-huh. Y de lo cual, y Gavilán también, que faltó de fuerza. El mero lacra, ay, la maldición. Guarda. Saludos, maldición, porque es desgraciado, va a ver el video. No, él no. Él iba cuando era cuestión de tomar. Es Fito. Ah, sí. De ahí en cuestión de trabajo, ¿no? Entonces, vaya, esos eran los más lacras que había, la maldición y Gavilán. Uy. Eso sí, vaya, entonces. Bueno, yo sí me trabajaba y me iba. Lo que hacía es que después. Las gallinas le acababan al pobre. Ajá, después de que hacía mi trabajo, mi hora que me tocaba, me iba con la hermana de esta. Ya no estábamos casi una hora, a veces hasta la 1 de la mañana en el chalet con ella. Uh-huh. Y la niña ahí acerenándose con los brazos. Pobrecita. La romería, entonces. Pobrecita. Mía. Desgraciado, te la hacía sufrir. Y entonces no carecía dinero, le voy a decir en ese entonces. Pero luego que él me cortó el trabajo, entonces sí. Entonces sí lo necesitaba, vaya. Entonces él nos compraba, a todos nos compraba una mudada. Sí, es que a todos el fin de año. Lucía, siempre. Hasta boxers. Boxers, shorts y camisa. Eso nos compraba todo. ¿Y el que le gustaba ahí? Ah, no, sí, estaba rayado. Estaba aliviado. También tenía que darle. ¿Ah? También tenía que darle. Obvio, entonces sí. El Garza estaba aliviado. Ah, y como usted es la pica de guapo, Garza. Sí, el Garza estaba aliviado. No, es que es la pica de guapo, Garza, usted. ¿Por qué crees que tiene suerte? Pues siempre. ¿Por qué crees que siempre andaba bien guapito? No hay que abrir la puerta a todo. El único que estaba rayado y que ahí sí me consta y yo sé por qué, era Gavilán y la maldición. Pero eso fue un principio antes que nosotros entrábamos a eso. Antes que a él le llegara toda la juventud. Sí. Sí, porque era manada de bichos. Es que era manada, ¿no? Éramos como 20. Sí. Todos los bichos de las delicias, la mayoría bichos de las delicias. Y habían trabajos de hasta $15. Un día le dio mi papá. Y a veces por uno. Mire, le dio, por eso fue que los ordenó después. Mira. O sea que depende qué oración iba a hacer. Depende qué horas y qué clase de trabajo. Uh-huh. Es que fíjese que después los ordenó porque mi papá le jaló el aire al maestro. Uh-huh. Le dijo, como vivía en el solar ahí, le dijo, mire, le dijo, yo ya me cansé. Le dijo, no me dejan dormir y yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana todos los días. Le dijo, paría la cañera. Le dijo,
y aquí se llegan las 2 de la mañana y estos, y este animalero ahí al lado de mi pareja. Sí. ¿Tú tenés paja? La manada, loco, ahí es más. Porque la banda que hacían de sol. Con la persona que iba a trabajar. Entonces, en el cuarto, y nosotros afuera, en el corredor, haciendo desorden. Haciendo desorden. Entonces, o sea, después lo que el maestro hizo fue ordenarlo. Eso, es que le tocaba el turno a las 7, tenía que también acabar a las 7. ¿Ah? Chupando, porque el maestro chupaba, ¿no? Ahí no podía tomar uno. No. Central. Bueno, al menos que llegara ya los de afuera, ya, obviamente, cuando, hacerle de chungue a él. Cuando le tocaba el turno de las 8, el que salía a las 7, el que le tocaba a las 7 y media, solo salía ese y entraba el otro. Uh-huh. Ya no hacía la nangrilla. Así fue como lo ordenó el maestro. Porque el último que llegaba era el toro. El toro. El toro tenía el turno a las 12 de la noche. A las 12. Pero el que más pagaba de 15 dólares, hasta 25 dólares. ¿Ah? Llegaban hasta bien. Sí, no, es lo que era a las 2 de la mañana y ese montón de gente ahí. Pues. Y ahora vamos a la sí, pero te tenía cuenta, pues. De, no, de siete, noche, siete, no, siete más grasa le daba duro a un gran tecolote que tenía más. No, más te sentaba. Aceite, lo pues, él es una silla así y vos en la otra así de frente y haciendo lo que ibas a hacer con lo que te daba. A mí me funcionó de trabajo de maestro, pero yo no le dije. Con lo que trabajaba y nomás terminaba y vos quienes eran los que trabajaban. Y él te daba el dinero. En casa, dice. Aquí hay uno. En casa, en línea trabajaba. En el momento te daba los 5 dólares y vos te ibas para tu casa. No, yo de veras, a mí sí me lo ofreció el maestro el trabajo. Sí. A mí me dijo. Es que no era trabajo, o sea, malo si lo vemos desde ese punto, porque no era cosa dijo, que te afectara. A Hueso le dijo también. Pero, ¿quién, no, pues, sí, es lo que sí, ¿quién creo que si llegaba era junta? No lo vamos a dar paja. Bien, él, sí, en muchas ocasiones llegaba ahí. Muchos lo negaban porque negaban que iban ahí, y uno se echaba el ojo y sabía hasta. Y uno no sabía hasta lo que hacían. Mira, cama así. Y miren, muchos ahí pues, dicen que no, sí. Cuando, y no, yo lo marcaba bien, pues mire, un día estaba un tipo, hermano, no es paja, que Dios me perdone porque el maestro está muerto, pero sí. Mire, lo besaba como que era una mujer, así como lo oye, y el vato endamado, sí. Por el amor a la feria, loco. Y se con hizo un chamaco fuimos a porque lo íbamos del 23, las aguas ahí porque las de 23, mi ventana, 24, pues, 25 de mi casa, a la barra, Santiago, a la fiesta. Ah, sí. Y un chamaco allá del Seipillo, pues nos quedamos porque donde la madrina nos quedamos en un espacio grande, un cuarto, bueno, la sala después de la casa. Y esa vez ella cerró las puertas y ya no los abrió. Nosotros andábamos en el baile todo, la manada con él. Y nos quedamos afuera en la acera. Los tiró por la ventana una sábana blanca y con esa nos acogíamos lo que podíamos. Y él se quedó con él, pues, y en la noche tronaban los besos, men. Neta, tronaban los besos como que estuviera con una chavita, loco. Vaya, en resumidas cuentas, hay tantos mexicanos de Lisa, gracias a don Jorge. Vaciamos, continuamos. Hay muchos que le tienen que agradecer a él. Hay muchos que le tienen que agradecer. Vaya, entonces tronaban y al siguiente día, mire, ahí la hija también ahí andaba, la nieta. Y le va viendo los grandes chipotones y dice, y le menciona el nombre, y eso que anda, dile. Ah, es que una bicha me lo hizo. Y dije yo, ¿y cómo se le iba a hacer una bicha si anoche lo he visto yo haciendo las babosadas? Y así los grandes chupetones que andaban sin vergüenza. Bueno, pero ese no es el punto. Se salió de la conversación. ¿Por qué crees que los movimientos y todo le da es natural? No lo había, pero ya sé por qué. No tenemos paja. Viene el secreto. Entonces ya la conocí a ella, anduvimos un año de novia, la hermana de la Nelly y la Grandi. Entonces, anduvimos un año de novio. Luego nos acompañamos, ella estaba viviendo en la casa de la abuela, de la tía, pues, la niña chica. ¿Qué es tía, pues? ¿Quién? La Grel, la niña chica, ¿qué es de la Grel? Tía. Tía, vaya, allí vivía ella. Ahí la cuidaba. Ahí la cuidaba, ahí le cuidaba, sí, la casa nueva. Estaba en Estados Unidos, sí. Y la cuidaba, entonces ahí me quedaba con ella a dormir prácticamente. Y ya luego de eso, a los días de tanto estar ahí, que hasta llevaba mi poquito de ropa yo y a veces ahí me bañaba y ya no iba a la casa todo el día. Entonces me dijo ella que mejor nos acompañáramos. O sea que usted comenzó como pollo. ¿Cómo? Poco a poco, haciendo el suizo hasta que se quedó ahí. Así fue como... Bueno, yo le dije que sí, va. Pues entonces, nos acompañamos, todo fue bonito. Pero el detalle estaba que cuando yo me acompañé, a veces no había trabajo. Sí, Lulo, mucho. A veces no había trabajo. El primer día que fui a hacer... Abrirle que va a dormir el viejo, quítame la llave.
Ay, el primer día de trabajo lo fui a hacer con el tío de Nano, donde mucho. Ahí fui a cortar zacate. Uh-huh. El primer día de trabajo cuando yo me acompañé. Trabajé hasta las 12, desde las 6 de la mañana que entré. Ahí cortando zacate. Vaya, poco a poco nos fuimos acostumbrando, pero desde que yo me acompañé, obviamente éramos pobres. Ya no había nada, ningún ingreso de dinero como lo que tenía cuando yo estaba soltero. Porque ya el trabajo ese yo lo había dejado, porque bueno, ya no me lo quitaron. Pues. ¿Y entonces, por qué le quitaron el trabajo? ¿Ah? Obviamente porque no quise lo que ustedes digo. O sea que la prueba era esa. O sea que, como él me dijo. Empezaba fumador y después quería algo más. A mí me dijo, bueno, lo voy a decir como igual, no vale madre. Porque no, toma, ya no está mal. No, pero no, de todo modo, que en paz descanse porque ya falleció. Que le sumen los oídos ayer. Que le sumen los oídos allá. Ahora te va a venir a hacer el delicioso fantasma. El delicioso fantasma. Entonces me dijo él porque que anduviera con él. Y yo le dije que no. Él estaba medio tomado cuando me lo dijo. Y yo le dije que no. Y me dijo, mire, me dijo, yo le voy a dar, me dijo, todito lo que usted quiera, me dijo. Le voy a dar dinero, me dijo, le voy a dar joyas, me dijo, lo voy a vestir, me dijo, no le va a faltar nada, me dijo. Y yo le dije, no puedo, le dije yo, va. Y entonces me dijo él, solo dígame que sí, solo déme una oportunidad, me dijo. No exactamente, me dijo que se meta conmigo, pero que sea mi novio, me dijo él. Va. Besito y abrazo. Ajá, supuestamente, uh-huh. A ver ahí. Y entonces. Pero dice, si amarre, ¿por qué no le hizo amarre a usted, pues? Porque es que no podía hacer trabajo para él. No puede. No puede, ah. No podía en ningún momento. O sea, que yo nomás con dinero podía comprarlo previamente. Ajá, que él pagara, sí, va. Ajá. A alguien, así sí. Porque él curaba. Entonces, prohibido, entonces. Entonces, me dijo eso y vine yo y le dije que no podía. Bueno, me lo dijo como dos veces. La tercera vez le dije, lo voy a pensar. Me pone en duda, le dije. Marica. Pues sí, de tanto intentar de decirme las cosas. Pues, ya casi lo estaba convenciendo. No, seguramente. Así le dije yo. Este camarada está, así le falta igual que el de Endio. No, cabal. Quedó cerquita. Le dije yo. Cerca, garza. Entonces le dije yo, lo voy a pensar, le dije yo. Vaya, piensa. ¿Qué va a hacer, Gladys? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mío, qué puy! ¿Viste cómo le así? ¿A dónde va, Gladys? A tirar. ¡Ay, te cagaste ya! Y tiraste un pedo ahí, mira, y se cagó ya. ¡Dios, madre! ¡Ahora se le salió! ¡Ay, quédate, ya te salió! ¡Ya te salió ya! ¡Ya me alcanzó a llegar! ¡Ay, que al que lo tiró, pues. No, el pobre del Kiko. Y va que él te está tirando ahí todo el viento y viene para adentro. Está loco.